Buenas tardes y muchísimas gracias a todas y todos por asistir. Vamos a abordar hoy la segunda de las jornadas sobre transición justa. Ayer lo hacíamos con López de Uralde y Esperanza Fernández sobre transición justa, empleo y perspectiva de género. Y hoy vamos a hacerlo bajo el título de la ordenación del territorio y de nuevos usos para los baldíos industriales del Ambreo. Nuestro objetivo es diseñar una hoja de ruta de cómo enfrentar esta situación. Nos apartamos un poco de la idea de decir o de proponer cosas concretas, de vamos a hacer aquí viviendas, vamos a hacer otro tipo de actuaciones, deportivas o lo que sea. Buscamos una planificación general que responda a las necesidades del Concejo de Ambreo para salir de la situación de declive en la que nos hallamos en todos los aspectos, en el ambiental, en el demográfico, en el social, en el económico, y queremos hacerlo partiendo de la base de que la ordenación del territorio tiene mucho que ver y que decir en este aspecto. Y como no disponemos de mucho tiempo y además tenemos que terminar a las 9 por una cuestión de horarios y demás, voy a pasar a presentar al moderador de la mesa, que se encuentra aquí a mi derecha, el segundo a la derecha. Él es Diego Díaz, bien conocido por esta asociación y también por los lambreanos y lambreanas. Es historiador y director del periódico digital Nortes. Tanto él como el diario que dirige son un complemento importante para esta asociación. Nunca han dejado de escucharnos ni de creernos. Agradecemos pues a Diego su compromiso militante con la transición justa y la labor que realiza a través de Nortes, periódico digital, en proceso de crecimiento que os invitamos a leer y empujar. Diego. Gracias. Bueno, pues un placer. Muchísimas gracias al Concello por la invitación. Un año más estar moderando esta mesa hoy tan obetense. Nos coincide el acto de hoy con una manifestación muy importante en Gijón por el futuro de Duro Felguera, empresa emblemática del Concejo. Tampoco creemos que si no fuese la manifestación esto estaría lleno de multitudes, pero seguro que alguna persona más teníamos. Pero bueno, como ya hablamos la otra vez, aunque sea poca gente, el Concello está haciendo una gran labor a nivel cultural de abrir a la gente de este concejo y de toda Asturias las posibilidades inmensas que tienen las cuencas, ¿no? si cambiamos un poco el chip. O sea que felicitaciones al concejo. No hay muchísimo que celebrar, pero con respecto al año pasado, alguna cosa tenemos que celebrar, como es que bueno, pues parece que ese consejo de participación lo vais desbloqueando y luego que empiecen algunas obras en Infrastur, ¿no? que empiece alguna obra ya en los baldíos. Y volvemos al tema de los baldíos, que era que habíamos hecho el año pasado con dos personas idóneas para hablar del tema. Y Caro Beso, que es geógrafo, profesor de la Universidad de Oviedo y especializado en cuestiones de ordenación territorial, y Manolo Carrero, arquitecto, urbanista, funcionario del Principado de Asturias y una persona involucrada en múltiples movimientos por ciudadanos, por el derecho a la ciudad. Fundador de Imagen Boulevard, de Unido Barrios, y también militante muy activo en otro movimiento por el derecho a la ciudad, en este caso por el derecho a la vivienda, que es la plataforma de